we invite you to open your Bibles Les a abrir sus to the book of Isaiah en el libro de chapter 12 capítulo 12 we are going to read verse 2 Leeremos el versículo 2. Isaiah 12 verse 2 12, 2 praise the Lord and the word of God says, Behold, God is my salvation, I will trust and not be afraid, for the Lord Jehovah is my strength and my song, he also is become my salvation. Dice la palabra, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Let us pray. Audience. Heavenly and precious Father, we thank you, Lord, for your mercy, for your goodness, for the great privilege that we have to be here, Lord, in your presence. Thank you, Lord, because you have saved us, you have forgiven us, Lord, because we are your children. And at this moment, we want to hear your voice, Lord your voice is the one we want to listen to tonight father so that's why in the name of jesus i ask you to use our lives so that we may give the message that you uh, know each one of us need lord help us father help us in the name of jesus so that we be edified so that we be corrected if necessary lord that our spiritual lives May be blessed by your holy and mighty word. Save also the Lord's once, Lord, heal the sick. Continue to perform wonders and miracles, Lord, in this your people. Thank you, Father, for everything. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord, you may be seated. We have entitled this message We need a savior. Hemos titulado este mensaje Necesitamos un salvador. And at this season of the year many people across the world uh, celebrate the birth of the Lord Jesus Christ. En esta época muchas personas alrededor del mundo celebran uh, esta fecha el nacimiento de Jesús. Y claramente no voy a hablar de esta época. Pero el Señor ha puesto ese deseo en mi corazón de hablar sobre un Salvador. Necesitamos un Salvador. And sometimes we uh, who have been in the ways of the Lord for a certain time. algunas veces nosotros que hemos estado en el camino del Señor por un tiempo, might think that that type of message is only for new people. Pensamos que ese tipo de mensaje solamente es para las personas nuevas, for people who don't usually attend a church. Para las personas que usualmente no vienen a la iglesia. But today it is good to remember, pero hoy es bueno recordar that we need the savior every day que necesitamos al salvador cada día because we with this carnal nature that we have Porque nosotros en esta naturaleza carnal que tenemos we need to be delivered every day from many things debemos ser cada día libertados de muchas cosas so um, in old times así que en tiempos antiguos you know that the people of Israel sí. had certain promises given by God. The Lord chose them. El Señor los escogió. And the Lord told Abraham, who was the father of that nation, that he would make of them a great nation. Que él haría de ellos una gran nación, un gran pueblo. Amen. But you know that the people of Israel, like us, like human beings, Pero usted sabe que el pueblo de Israel como nosotros, como seres humanos, many times failed God. Muchas veces le fallamos a Dios. And they Knew that they were the children of God. y ellos sabían que ellos eran el pueblo de dios the chosen ones los escogidos that God had given them many blessings que el señor le había dado a ellos muchas bendiciones that God had manifested his power que el señor había manifestado su poder in their favor, a su favor however they failed de todas maneras ellos fallaban And despite that problem that they had, y a pesar de ese problema que ellos tenían, God remained faithful to his promise. El Señor permaneció fiel a sus promesas. But you know that in that time was the time of the law. Pero ustedes saben que en ese tiempo era el tiempo de la ley. The Lord gave to the people of Israel the law through Moses. El Señor le dio al pueblo de Israel las leyes a través de Moisés. And there was a series of things that people knew they have to do or not to do. Y habían muchas cosas que ellos sabían que hacer o que no hacer. But they couldn't obey everything in a straight way. Pero ellos no pudieron obedecer cada cosa en el orden correcto. That's why we speak about an old covenant and a new covenant. Es por eso que hablamos de un antiguo pacto y de un nuevo pacto. And the Lord had to tell his people. Y el Señor le tuvo que decir a su pueblo, I will redeem you. Los redimiré. I will give you a savior. Les daré un salvador. I will write the law not in uh, tables of stone. Escribiré la ley no en piedra. But in your hearts, pero en su corazón, in your minds, en su mente, and the Spirit of God will come on you, el Espíritu de Dios vendrá sobre ustedes, and then you will be able to please y me. Así ustedes serán capaces de agradar. So the people of Israel understood. Así que el pueblo de Israel entendió. That they needed a Messiah, que ellos necesitaban un Mesías. That God had that Messiah, that que el Señor les había prometido ese Mesías, ese Salvador. In the time of Jesus, when he came uh, to en el tiempo de Jesucristo cuando él vino aquí a la tierra, the people of Israel uh, were waiting for el pueblo de Israel estaba esperando por ese Mesías. Because At that time, they were under the oppression of the Roman Empire. Porque en ese tiempo ellos estaban bajo la presión del Imperio Romano. They wanted deliverance. The ellos uh, necesitaban esa libertad. Because their political, economic, and even their religious realm had been affected. Porque sus áreas políticas, económicas e incluso la religiosa estaba siendo afectada. So they said, "We need." Así que ellos dijeron: necesitamos a Jesús, un Salvador, un Mesías. No podemos seguir en este camino de la opresión. They were waiting for him. Ellos estaban esperándole. But they had their own mindset about that Messiah. Pero ellos tenían su propio pensamiento sobre este Mesías. They knew that the Messiah. came from the lineage of David. Ellos sabían que el Mesías iba a venir de la descendencia del linaje de David. And you know that David was a great warrior. Y ustedes saben que David fue un gran soldado. He was a king, el fue un rey. So, probably their expectations, sí que probablemente sus expectativas was something similar. Era algo similar. A man that probably was a warrior. Un hombre que probablemente era un soldado, With that appearance of a king, con esa apariencia de rey, that he would fight against the Romans. que él iba a pelear contra los romanos. But their conception was mistaken. pero su concepto estaba erróneo. Um, people in that time knew the prophecy. Las personas en ese tiempo conocían la profecía. but their expectations were earthly pero sus expectativas eran terrenales of course sin was also present in that time Claramente, el pecado también estaba ahí oprimiendo en ese tiempo. And there were many religious people. Y había muchas personas religiosas. People who knew the law. Personas que conocían la ley. People, people who used to teach the law. Personas que solían enseñar la ley. People who wanted to live according to the law. Personas que querían vivir de acuerdo a la ley. Pero no pudieron hacer esto posible por ellos mismos. So indeed, así que ciertamente, every human being, cada ser humano, needs a savior. Necesita un salvador. We can make efforts to do our best. No podemos hacer esfuerzos para hacer lo mejor. And sometimes we do them. Algunas veces lo hacemos. Sometimes we want to live Uh, faithfully doing the right thing algunas veces queremos vivir fieles haciendo las cosas correctas but all of a sudden something happens pero un momento a otro algo pasa and we find that in ourselves y encontramos que en nosotros mismos we have the sin still working tenemos el pecado aún trabajando. Y no queremos cometer pecado. We don't want to feel no queremos sentir odio. We don't want to, uh, be unkind to people. No queremos ser odiosos hacia las personas. We don't want to be angry people. No queremos ser personas uh, con rabia. Yes, or, or to lie o mentir. Pero algunas veces nos encontramos a nosotros mismos haciendo esas cosas. Because we by ourselves cannot be free from those Porque nosotros por nosotros mismos no podemos hacer estas cosas. That's why we need a Es por eso que necesitamos un salvador. So what is a savior? Así que ¿qué es un salvador? It's a person who saves. Es una persona que salva. Who rescues, que rescata, who delivers, que liberta. A person who can rescue another person. Una persona que puede rescatar a otra persona. From danger, de peligro, from harm, del daño. From things that will destroy the person that we want to rescue. De cosas eh, que las personas quieren hacer. So, Jesus is our Savior. Así que Jesús es nuestro Salvador. He has done many things for us. Él ha hecho muchas cosas por nosotros. And today we want to remember some of those things. Y hoy queremos recordar algunas de esas cosas. Because many times we want. Deep and great revelations from God, from His Word. Porque nosotros a veces tenemos grandes revelaciones del Señor. But we forget the basics. Pero olvidamos las básicas. So, in first place. Así que en primer lugar. I want to mention certain aspects. Quiero mencionar algunos aspectos. Or characteristics of our Savior. O características de nuestro Salvador. The first one is that our savior is not respecter of persons. Algo que podemos decir es que él no hace excepción de personas. It means he doesn't show partiality. Significa que él no tiene parcialidad. He is willing to save the whole world. Él está dispuesto a salvar a todo el mundo. Amen. Amen. He wants to save men. Él quiere salvar a los hombres. Women, a las mujeres. Children, a los niños. People who studied who went to a university, personas que estudian que van a la universidad, or people who have never studied, o personas que tal vez nunca estudiaron. He wants to save the rich person. Él quiere salvar a los ricos, but he wants to save also the poor one. Pero también quiere salvar a los pobres. He doesn't ask for a curriculum vitae. Él no pide una hoja de vida. To find out if you have skills, if you have merits. Para ver si usted tiene habilidades. If you have qualifications, si usted tiene cualidades or certifications, o una certificación, to be saved, para ser salvo. No, he understands. No, él entiende. Our carnal nature, nuestra naturaleza carnal. Let's remember that when he came, he lived as a man. Recordemos que cuando él vino, él vivió como un hombre. He was tempted. Él fue tentado. In everything. En todo. But he was found pure, holy, without sin. Pero él fue encontrado puro, santo, sin mancha. So he understands when we are also tempted. Así que él entiende que también somos tentados. He loves us. Él nos ama. He loves you. Él le ama. Even if you are today no here at this church incluso si hoy usted está nuevo aquí en la iglesia or maybe if today you spoke evil things against him o tal vez si usted hoy habló algo malo delante de él he still loves you él le sigue amando because he doesn't want to condemn us porque él no nos quiere condenar he wants to save us él quiere salvarnos he wants to save everyone él quiere salvar a todos so We need to have that clear. Así que necesitamos tener esa claridad. God is not going to save more for instance a pastor than a simple believer. Dios no va a salvar por ejemplo más a un pastor que a un creyente he loves the pastor and he wants, He loves the simple believer and he wants to help both of them. because he gave himself his life for everyone. because he gave his life for everyone. The second thing about our Savior is that He works in mysterious ways. Lo segundo sobre nuestro Salvador es que Él trabaja en caminos misteriosos o de formas misteriosas. Things that we say is weird. Cosas que decimos no es raro. That's not the custom. Esa no es la costumbre. We are. Uh, we usually have in mind certain ways about how things should be. tenemos en nuestra mente cómo debería ser un camino. Sometimes we think, okay, I think life should be like this. A veces decimos, bueno, yo creo que la vida debería ser así. I think the normal life for somebody should be this. Yo creo que la vida normal para alguien debería ser así. I think This problem should be solved like this. Yo creo que este problema debería resolverse así. And yes, God can do it like that. Y sí Dios lo puede hacer así. But God many times also goes away from what we consider normal. Pero también Dios puede irse de una manera que nosotros no consideramos normal. He can start doing things in a way totally different to what we have in our minds. Él puede comenzar a hacer las cosas de diferentes maneras que tal vez no están en nuestra mente. God can break a protocol. Dios puede romper un protocolo. He can break customs. Él puede romper costumbres. He can break rules Él puede romper reglas in order to achieve a purpose. Para alcanzar un propósito. Let's remember Recordemos, when he was performing his ministry, cuando él estaba haciendo su ministerio, he was preaching in a house. él estaba predicando en una casa. Many people were there listening to him. muchas personas estaban allí escuchándole. And then a paralytic came from the roof. luego un paralítico bajó desde el techo. And the Lord Jesus, y el Señor Jesucristo, told him your sins are forgiven le dice sus pecados le son perdonados and the religious people were there y las personas religiosas estaban ahí and they asked him who are you y ellos le preguntan quién es usted how you dare to say your sins are forgiven como se le puede decir a él que sus pecados le son perdonados and the lord said so for you to know that i have the authority the power to forgive y el Señor les dice que como él tiene ese poder, esa autoridad para perdonar, He only said, I forgive your sins, but also said, take your bed and walk. Él no solamente le dijo tus pecados se son perdonados sino también le dijo, tú eres sano puedes tomar tu, tu cama e irte. many times we God. Así que muchas veces cuestionamos a Dios. God, but why you are doing this? Pero, señor, ¿por qué estás haciendo esto? Why you are doing this with this person? ¿Por qué estás haciendo esto con esta persona? That is not the custom. Esa no es la costumbre. It shouldn't be like that. No debería ser así. Why if that person is a new convert? Porque si esa persona es un nuevo convertido. Now I see that that person is being useful. Ahora veo que esa persona es útil. No, 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 that person needs to wait. No, esa persona needs to wait, necesita esperar. That person needs doctrine, esa persona necesita doctrina. That person needs at least a year, esa persona necesita al menos un año. And do not misunderstand me, y no me malentienda. I'm not saying that we should break the rules that we have learned, no estoy diciendo que debamos romper las reglas que hemos aprendido. But we need the discernment, pero necesitamos ese discernimiento. To understand that God does as he wants Para entender que Dios hace como él quiere. When the person that he wants, no de la manera en que la persona quiere. And he wants with everyone y él quiere con todos do many things hacer muchas cosas. But not according to our way Pero no de acuerdo a mi manera. But in his way Pero a su manera. So he has no barriers Así que él no tiene barreras. He has no excuses. No tiene excusas. He has no hindrances. Él no tiene obstáculos. To save whoever he wants to save. Para salvar a quien él quiere salvar. The Bible, for instance, says that he exalts the lowly. La, la palabra incluso dice que él exalta al humilde. But we, pero nosotros. We usually see people in a different way normalmente vemos a las personas de una manera distinta. When we see a person that is lovely, cuando vemos a una persona que es humilde we don't take that person much into account no tomamos muy en cuenta a esa persona and sometimes we despise al, those kind of people y algunas veces despreciamos a ese tipo de personas But God does in a different way. pero el señor lo hace de otra manera. To the lowly, he exalts, Al humilde, él and to exalt is to put in a good position, in a high position. And the one that looks proud, y aquel que se ve altivo, the Lord looks at that person from far. El señor mira a esta persona de lejos. So we usually do things in the opposite way. To the one God does. así que usualmente hacemos las cosas de una manera opuesta a como las hace el Señor. God, Dios manifested himself, se manifiesta. He manifests himself in different ways. Él se manifiesta de diferentes maneras. Do you cuando el Señor Jesucristo estaba predicando las buenas nuevas de salvación a la mujer samaritana? This woman was not a woman of good reputation. Esta mujer no era una mujer de buena reputación. She had had five husbands. Ella tuvo cinco esposos.

Yo recuerdo una vez allí en las calles. Yo estaba hablando tratando de hablarle del Señor Jesucristo a un hombre. And he says, no, 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 that's not for me. Y él dijo, "No, no, 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 eso no es para mí." Go to the prostitutes, to the thieves, vaya a las prostitutas, a los ladrones, to the drug artists, a los drogadictos Those are the ones who need that. Ellos son los que necesitan eso. I don't need it. Yo no lo necesito. But we know that everyone needs the gospel. Pero sabemos que todos necesitamos el evangelio. Needs todos necesitamos salvación. And we see that the Lord Jesus spoke to people of low condition. Y vemos que el Señor le habla a aquellas personas humildes. He also spoke to people that were rulers, that were rich, pero él también le habló a gobernadores, a personas que eran ricas. He spoke to Nicodemus. Él le habló a Nicodemo. He was a ruler of the Jews. Él era un gobernador de los judíos. He spoke also to Zacchaeus. También le habló a Zaqueo. And he was a chief among the publicans. Y él era un líder en medio de los publicanos. He had money. Él tenía dinero. So God works in mysterious ways. Así que el Señor eh, obra en de maneras misteriosas. Sometimes we frame ourselves. Algunas veces eh, we put ourselves into a frame. Ponemos en, nos ponemos a nosotros mismos como en un marco. No, I, I I cannot go there and preach there. No, yo no puedo ir allí a predicarles. Because those people are rich. Porque esas personas son ricas. They are educated. Ellos son educados. I, I couldn't study even finish my secondary school. No, yo no estudié ni terminé mi bachiller. And for instance, in the case of that captain of Israel. Y por ejemplo, en el tiempo de la cautividad de Israel. Uh, in, in with the people of Israel, there was a military. Y por ejemplo allí en el, en el pueblo de Israel habían militares. Yes, there was a military man who had leper, había un hombre militar que tenía lepra and who was the instrument used? y cuál fue el instrumento que Dios usó? It was a young lady era una jovencita that used to help with the at home que solía ayudar con los deberes en casa. She didn't have qualifications. Ella no tenía una buena calificación. She didn't have certifications. Ella no tenía certificados. She only knew the power of God. Ella solamente conocía el poder de Dios. And she dared to speak. Y ella habló. And she dared to announce that she knew who Could heal that man. Y salió a anunciar a aquel que podría sanar a este hombre. So sometimes we underestimate. Así que algunas veces eh, subestimamos what the Lord can do. Lo que el Señor puede hacer in our lives. En nuestras vidas and through our lives. Y a través de nuestras vidas. Praise the Lord. Alabanzas al Señor. The third characteristic I would like to mention is that our Savior is personal. Lo tercero que quiero mencionar es que nuestro Salvador es personal. In the old times, en los tiempos antiguos, yes sí, in the time of the law, en los tiempos de la ley, people depended on others. Las personas dependían de otros. was necessary to have a Era necesario tener un sacerdote. It was necessary for that priest to offer sacrifices. Era necesario para ese sacerdote ofrecer sacrificios. What were those sacrifices? ¿De qué eran esos sacrificios? Animals with certain characteristics. Animales con algunas características. And the blood of those animals. Y la sangre de esos animales was used by the priest. Era usado por este sacerdote. For that priest to sanctify himself. Para santificarse al mismo. And to sanctify the people. Y santificar el pueblo. They sprinkled the blood of those animals on the people. Ellos rociaban esa sangre en el pueblo. So that the people could become holy. Para que el pueblo se volviera santo. But that sacrifice was valid for a year. Pero ese sacrificio fue usado por un año. In a year they had to offer again sacrifices to ask for forgiveness. En un año ellos tendrían que volver a sacrificar para pedir perdón and it was necessary the priest y era necesario el sacerdote or a prophet o un profeta to know God, uh, god's will que conociera la voluntad de dios do you remember that in the bible we find many people se te recuerda que en la palabra encontramos muchas personas that they needed to send a messenger to the prophet que ellos necesitaban enviar un mensaje a un profeta or a messenger a person o una persona que llevara un mensajero que llevara ese mensaje to ask please tell me what is god's will for me para pedir la voluntad de dios para saber lo que dios quería but today pero hoy With our Lord Jesus Christ, con nuestro Señor Jesucristo, we have free access to the presence Tenemos of God. Tenemos ese acceso libre. With the Holy Ghost, con el Espíritu Santo, we don't need a prophet to for God to speak to us. No necesitamos a un profeta para que Dios nos hable. We don't need somebody to offer a sacrifice of animals. No necesitamos a alguien que ofrezca un sacrificio un animal. For us to to be forgiven, para nosotros ser perdonados. For us to be delivered, para nosotros ser Liberados. All what we need is a personal experience with our savior. Lo que necesitamos es una experiencia personal con nuestro Salvador. Even today, incluso hoy, the traditional religion, la religión tradicional, uses men, usa hombres, to forgive, para perdonar, and sometimes people need to go there, y algunas veces las personas tienen que ir allí, and to uh, tell that person their sins y decirle a esa persona contarle a esas personas sus pecados but the person goes away pero la persona se va maybe that person has to do certain things for in order to receive forgiveness tal vez esa persona tiene que ir a hacer algunas cosas para recibir ese perdón But the person continues practicing the same things. Pero esa persona continúa haciendo las mismas cosas. However, eh, sin embargo, when we come to our Lord Jesus Christ, cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, something supernatural happens in algo us. Algo sobrenatural pasa en nosotros. We indeed are delivered, somos liberados, and there are many things that start going away from our lives. Y hay muchas cosas que empiezan a irse de nuestras vidas. And we are transformed. Y somos transformados and we are created again y somos creados nuevamente. and we become new people y somos nuevas personas that's why we who call ourselves Christian es por eso que nos llamamos a nosotros cristianos. and that's why Christian people, Look different. y es por eso que las personas cristianas se ven distintas And not only look different because it's not only about appearance, y no, no solamente se ven distintas porque no solo hablamos de apariencia but we are indeed different pero realmente somos diferentes because the power of God is so great porque el poder de dios es tan grande that we abhor sin. que We we hate sin. Que odiamos el pecado. And of course the process is different for everyone. Y claro, el proceso es distinto para todos. For some of us that sanctification process is a little bit faster. Para algunos ese proceso de la santificación es un poco rápido. In some areas, en algunas áreas, maybe in other areas is slow. Tal vez en otras áreas es más lento. Everyone is different. Todos somos diferentes. But all of us have the blessing. Pero todos tenemos la bendición. Of enjoying the power of God. De disfrutar el poder de Dios. So, our savior así que nuestro salvador is not respected of persons. No hace acepción de personas. He works in mysterious ways. Él trabaja de maneras misteriosas. and he is personal y él es personal we can have direct access to him podemos tener un acceso directo con él now i would like to mention some benefits of having a savior ahora quiero mencionar algunos beneficios que tenemos al tener un salvador number 1 número 1 our savior nuestro salvador who is jesus christ que es jesucristo he performs great miracles. Él hace grandes milagros. And like I was telling you before, y como les estaba diciendo antes, one of the greatest miracles everyone has experienced is to be delivered from sin. Es ser liberados del pecado. Yes, it's wonderful when a person is healed from cancer. Sí, es asombroso cuando una persona es sana de cáncer. Or is resurrected from the dead. O es resucitado de la muerte. Or maybe a leg is stretched. O tal vez a leg is stretched. Una, una pierna es stretched. se estira. es estirada. <laughs> yes. It's something amazing. Es algo asombroso. But my brother think about your life. Pero mi hermano piense sobre su vida that past life esa vida pasada our condition nuestra condición how sad we were como éramos how terrible we were como éramos de terribles because some of us probably were uh, angry people porque algunos de nosotros pues éramos personas rabiosas yes We were spreading hatred everywhere. Estamos odio por todo lado. Some of us probably drank alcohol. Algunos de nosotros tomamos alcohol. Or smoke. O fumamos. Or some of us were addicts. O algunos eran adictos. To many things. A muchas cosas. And now, y ahora, how is our life? Como es nuestra vida? How is the atmosphere in our home? Como the la atmósfera en nuestras casas? And yes, you might say well, in certain areas things are different. Y sí usted puede decir, mmm, bueno, en algunas áreas es distinto. In certain others, not much. En algunas, en otras no tanto. That's why we need still our savior. Es por eso que aún así necesitamos a nuestro salvador. We cannot forget that. No podemos olvidar eso. We cannot forget that God still changes people. No podemos olvidar que Dios sigue cambiándonos. That God can still change me. Que él también puede cambiarme. Maybe you have been fighting for years. Tal vez usted ha estado luchando por años. With something that you don't like about you. Con algo que no le gusta de usted. That you know that Que usted sabe que eso le está guiando siempre a fallarle al Señor. Do not condemn yourself. No se condena usted mismo. No piense que usted tiene que morir en esa condición. Even if Probably 20 years has gone by. Incluso si 20 años ya han pasado. No, God can still change you. No, el Señor aún le puede cambiar. He can still save you. Él puede seguir salvándole. From whatever you have you are you have been facing. De cualquier cosa a la cual usted ha estado enfrentando. Let us remember. Recordemos. That there are things Que hay cosas. That we cannot change on our own, que no podemos cambiar por nosotros mismos. Maybe you try and things work well, tal vez usted trata y las cosas trabajan, but for only certain period of time. Pero solamente por un tiempo. And all of a sudden, and de un momento a otro, again you are facing the same problem. Nuevamente usted está enfrentando el mismo problema. We need a savior. Necesitamos un salvador. When we are struggling with something, cuando estamos luchando contra algo, and we don't see much results, y no vemos resultados, maybe it's because we are getting far away from that savior. Tal vez es porque nos estamos alejando, alejando de ese salvador. And that's why we don't see much results. Y es por eso que no vemos buenos resultados. But if we come come closer to him pero si no nos acercamos a él when we are close to god cuando estamos cercanos a dios his nature su naturaleza Starts feeling ourselves. empieza a llenarnos Y we experience that we think in a different way. Y luego experimentamos que estamos pensando de una manera distinta that our likes are different que nuestras vidas son diferentes que nuestras obras son diferentes i love what pastor ruben said when he visited us. me gustó cuando el pastor Rubén dijo cuando él nos visitó Sometimes we are nailed to the cross. Algunas veces estamos en la cruz. Yes, to the cross. Crucificados en la cruz. Y de un momento a otro empezamos a movernos de allí. Y luego el Señor nuevamente nos tiene que poner ahí en la cruz. And sometimes those kind of experiences are hard. Y algunas veces ese tipo de experiencias son fuertes. Because this nature, porque esta naturaleza, doesn't like correction. No le gusta la corrección. But it is for our benefit. Pero es para nuestro beneficio. It's because God loves us. Porque el Señor nos ama. And when we are able to stick to the cross again. Y cuando está y cuando vamos como a caernos de la no, cruz. When we are able to be Stick to the cross cuando, cuando nuevamente estamos eh, ahí en la cruz, Then we realize luego nos damos cuenta that indeed we are que ciertamente somos diferentes. Praises to the Lord. Alabanzas al Señor. Así que debemos siempre esperar grandes milagros de nuestro Salvador one of the greatest miracles was when he saved us uno de los grandes milagros fue cuando él nos salvó but he can still perform miracles of salvation pero él aún puede hacer milagros de salvación another of the benefits is that our savior otra de los beneficios es que nuestro salvador geuses nos guía When we acknowledge that we need a savior, cuando reconocemos que necesitamos un salvador, we are saying i depend on somebody. Decimos que estamos dependiendo de alguien. That we cannot make it by ourselves. Que no podemos hacerlo por nosotros mismos. And we know that Jesus y sabemos que Jesús is the light of this world. Es la luz de este mundo. In the midst of darkness, his light En medio de la oscuridad él es luz. He wants for us peace. Él quiere para nosotros paz. Joy, gozo. He doesn't want evil. Él no quiere el mal because sometimes we see God we see the savior like only for condemnation porque algunas veces vemos a Dios al salvador solo para la condenación but God as savior is for salvation no for condemnation pero no un salvador es para salvación no para condenación so sometimes we remember more the problem of condemnation así que algunas veces recordamos más ese problema de la condenación because of our sin por nuestro pecado but we don't give enough importance pero no le damos esa importancia uh, to our savior a nuestro salvador to our salvation a nuestra salvación In, if we follow the light si seguimos la luz, which is Jesus, que es Jesús, we will walk through a good path. Caminaremos en un camino bueno, and we won't get lost. Y no nos vamos a perder. Sometimes we don't know, Lord, what should I do with this situation. Algunas veces no sabemos qué hacer con alguna situación. We have our savior. Tenemos nuestro Salvador. We have his Holy Spirit. Tenemos su Espíritu Santo. We can ask him, Lord, show me the way. Podemos decirle Señor, muéstrame el camino. That's why you need a need a es por eso que usted necesita un Salvador. Yo necesito un Salvador. Because we don't know all the Porque no sabemos todas las respuestas. But he knows we don't know. Pero él sabe lo que nosotros no. And he will show us the way. Y él nos mostrará el camino. In fact, the echo, he is the way. Él es el camino. He is the way to the Father. Él es el camino al Padre. He is the way to the kingdom of heaven. Él es el camino al reino de los cielos. So, you don't need even to be away from darkness. Así que usted no debería estar allí lejos. Or even if you are in the midst of darkness. O incluso si usted está allí en medio de las tinieblas. You can have and receive that light. Puede tener y recibir esa luz. Uh, one of my brothers this week, uno de mis hermanos esta semana, told me, "No, I need to, to be separated I need to be away from, from this atmosphere." Me dijo, "No, yo tengo que estar lejos, separado de esta atmosfera." I told him, "Well, not necessarily. Dije, bueno, no necesariamente. Because many times God wants us to be light in the midst of darkness. Porque muchas veces ser luz en medio de And it is necessary. In the midst of darkness, to have light. Y es necesario en medio de las tinieblas tener esa luz, ser esa luz. And if we have our Savior dwelling in us, y si tenemos a nuestro Salvador habitando en nosotros, then the light will be shown. Luego esa luz será mostrada. So. Lera salaud our savior, así que vamos a permitirle a nuestro salvador. To enlighten our way, que ilumine nuestro camino. But at the same time, pero al mismo tiempo, that, that light, que esa luz may flow through us, pueda mostrarse a través de nosotros. To enlighten others, para iluminar a otros. Praises to the Lord. Alabanzas al Señor. And the third thing that will be a little bit longer. Y el tercer punto, que es un poco largo, is that our savior es que nuestro Salvador gives us promises nos da promesas promises that anybody else can give uh, us promesas que nadie puede darnos. For example, por ejemplo, our salvation nuestra salvación. Amen. Amen. He says that if we Become his children. If we come to Jesus Christ, we will be saved. El si a Amen. Amen. And we, by faith, y nosotros por fe, are saved. Somos salvos. But we need to wait till that great day. pero debemos esperar hasta ese gran día to receive the confirmation, para recibir la confirmación that we are saved. que somos salvos. So we need to así que debemos perseverar till that day, hasta ese día till the end. hasta el final. amén. Amen. want only our salvation. pero él no solamente quiere nuestra salvación. And you and Creen el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. So it includes my family. Así que él incluye a mi familia. If we believe in Jesus as savior. Si creemos en Jesús como nuestro Salvador. That promise is not only for us. Esa promesa no solamente es para nosotros. But the ones who are with us. Pero para aquellos que están con nosotros. He not a liar. Él no es un mentiroso. Matthew 24:35. Mateo 24, 35, 35, Says heaven and earth shall pass away. Dice que los cielos y la tierra pasarán. But my words shall not pass away. Pero mis palabras no pasarán. We sometimes forget those things, my brother. Algunas veces olvidamos esto, mi hermano. And we believe more to the different circumstances we see. Y creemos más a las diferentes circunstancias que vemos. But to to trust in God, to have faith. Pero creer en el Señor, tener fe, means that we are going to believe. Significa que vamos a creer. That things will come to pass, que las cosas sucederán despite what we see with this physical eyes. a pesar de lo que vemos con estos ojos físicos. So that's why we need more faith, Así que es por eso que necesitamos más fe. We need to trust more in God, necesitamos confiar en el Señor. Más. But in order to do that we need to be close to Him. Pero para hacer eso, necesitamos estar cercanos a él. Isaiah 55:11. 11 55:11. It says, "So shall my word be that goes forth from my mouth." Dice así: será mi palabra que sale de mi boca. It shall not return void. No volverá a mí vacía. It shall accomplish what I promise. Sino que hará lo que yo quiero. What I please. And it shall uh, prosper in the thing for which I sent it. Y será prosperada en aquello para lo que la envía. So, God is faithful to his word. Así que esa es la fidelidad a su palabra. That's why it is important. Es por eso que es importante to listen to God's voice. Escuchar la voz de Dios. Not to the voice of the enemy. No a la voz del enemigo. Not to the voice of your enemy. No a la voz de su enemigo. Is the voice of God. Es la voz de Dios. And the voice of God is found in this holy book. Y la voz de Dios la encontramos en este santo libro. So let us. with the word Así que alimentémonos con la palabra del Señor And when we pray let us ask God God speak to me Y cuando oremos digámosle Señor háblame Speak to me through your word Háblame a través de tu palabra Speak to me in the service Háblame en el culto Even if you need to use a stone to speak to me Speak to me Lord Incluso si necesitas usar una piedra para hablarme háblame Señor We need to long for that. Necesitamos anhelar eso. Let us stop listening to what a person says. Dejemos de escuchar lo que tal vez una persona dice. But let us listen to what God says. Pero escuchemos lo que Dios dice. Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Isaac, Isaac, Joseph. José, Moses, Moisés, and many others men of God, y muchos otros hombres de Dios, received promises. Recibieron promesas. And let's remember that they were not perfect. Y recordemos ellos no eran perfectos. They were humans like you and like me. Ellos eran humanos como usted y como yo. And some of them even didn't see the fulfillment complete of the promise. Y algunos de ellos incluso no terminaron de ver esa promesa cumplida. But they died believing. Pero ellos murieron creyendo. They died trusting. Ellos murieron confiando. Because they were no longing only for earthly things. Porque ellos no estaban anhelando las cosas terrenales. They longed for those ellos anhelaban esas cosas terrenales But not only that. pero no solamente eso They understood that there was a heavenly country. ellos entendían que había un lugar celestial that there were promises that were beyond the earth. que habían promesas que estaban más allá de esta tierra that were beyond their understanding que estaban más allá de su entendimiento that were beyond their human desire que estaban más allá de los deseos humanos that there was a god que era dios who was there quien estaba allí in heaven waiting for them en el cielo esperando por ellos what is our desire cuál es nuestro deseo Why we want, we need, or we have a por qué necesitamos tenemos un salvador solamente porque queremos algunos beneficios aquí abajo en la tierra or because we understand eternity o porque entendemos la eternidad we understand who God is entendemos quién es Dios we understand that we have wonderful promises there entendemos que tenemos grandes promesas allí in eternity in heaven en la eternidad en el cielo when Israel was delivered, when Israel fue liberado from Egypt, de Egipto, they had to face so many battles. Ellos tuvieron que enfrentar algunas batallas. They stumbled, ellos eh, tropezaron, yes, stumbled. Some of them algunos de ellos had difficulties to believe. Tuvieron algunas dificultades al creer because they were not sure. porque no estaban seguros. If what they had heard que lo que ellos habían escuchado would happen pasaría. The Lord had spoken to them el Señor ya les había hablado. But some of them Pero algunos algunos de ellos dijeron mm, no sé no estamos seguros de que eso acontezca. And many times they complained. y muchas veces ellos se quejaron. But we pero nosotros Our case, en nuestro caso, is different. Is diferente because we find in the Bible porque encontramos en la Biblia the fulfillment of so many things that God said, that God promised, and that took place. El cumplimiento de cosas que el Señor dijo, que el Señor prometió. When they were in their time, cuando ellos estaban en su tiempo, they didn't have. All the knowledge that we have, ellos no tenían todo el conocimiento que nosotros tenemos. They didn't have the register of so many wonders and miracles that God had performed. Ellos no tenían el registro de esos grandes y hermosos milagros que el Señor hizo. But we do.

Sabemos que Dios eh, restauró la familia de José. And we should believe more y debemos creer más. We should. Debemos believe more than them. Creer mucho más. Yeah. Wow, our faith, nuestra fe should be stronger. Debe ser más fuerte. Debería ser más fuerte. Because today, porque hoy oh no solamente tenemos el registro de grandes milagros y proezas but we need the revelation of our Savior. pero necesitamos la revelación de nuestro salvador and we have it. y la tenemos And not only that, y no solamente eso, but our Savior also gave us the Holy Spirit. Pero nuestro Salvador también nos dio al Espíritu Santo. is our Comforter? ¿Qué es nuestro consolador? Who is our Guidance? que es nuestro guiador In old times, en tiempos antiguos, people had to make sacrifices. Las personas debían hacer sacrificios. They depended on others. Ellos dependían de otros. But today pero hoy we don't need that. no necesitamos eso Things are easier. las cosas son más fáciles Grace is available for everyone. la gracia está disponible para todos for the new para los nuevos convertidos But for the old convert pero también also. por los antiguos so we shouldn't get así que no deberíamos acostumbrarnos a nuestra carnalidad Because we have a savior. porque tenemos un Salvador recordemos a Rahab Recordemos a Raab. She was uh, another woman of bad reputation. Ella también era una mujer de ese tipo de reputación. But she heard pero ella escuchó that God was Doing wonderful things for his people. que dios estaba haciendo cosas maravillosas para su pueblo And she decided to believe. y ella decidió creer And she decided to help the people of God. y ella decidió ayudar al pueblo de dios she decided to become one of them. ella decidió convertirse en uno de ellos And not only her, but also her family. No all of them became saved. Y no solamente ella, sino toda su familia fue salva. So what are we waiting for? Así que ¿qué estamos esperando? In our Savior we have everything. En nuestro Salvador tenemos todo. All what we need to do is to surrender to him. Todo lo que necesitamos hacer es rendirnos a él. Because even if we die. Porque incluso si morimos. Even if the battle is so strong. Incluso si la batalla es muy fuerte. We have the promise that we will Be resurrected. Tenemos la promesa de que seremos resucitados. We won't in death. No vamos a permanecer ahí. But one day, Pero un día, when the trumpet sound, cuando la trompeta suene, we will be seremos resucitados. We will be seremos transformados. So my brother, Así que mi hermano, everything is gain for us. todo is gain. es ganancia para nosotros. Everything. Todo es For me, para mí, to live el vivir is Christ, es Cristo, and to die y el morir is gain, es ganancia. Like Sister Clarita says, como nuestra hermana Clarita dijo, she usually remembers that part of the scripture. Ella usualmente recuerda esa parte de la escritura. Whether we live if we live, si nosotros vivimos, or if we die, o si morimos, we are the Lord. Somos del Señor. So Let's remember, así que recordemos that we need a savior. Que necesitamos un salvador. Not yesterday, not ten years ago. No, ayer, no hace 10 años. We need a savior today. Necesitamos un salvador hoy. And tomorrow, y mañana, we will continue needing a savior. Necesitaremos también un salvador. So I don't know today What do you need from this savior? Así que no sé hoy usted qué necesita de ese salvador. Maybe you acknowledge Wow, my character is so heavy. Tal vez usted reconoce y dicen mi carácter es tan pesado. I don't want to fight against my my parents or my spouse. No quiero pelear más contra mis padres, contra mi esposo, mi esposa. But I still do it, pero lo sigo haciendo. So today the savior is here. Así que hoy el salvador está aquí. You can change. Usted puede cambiar not by yourself, no por usted mismo, but because your savior, pero por su salvador. Because your Savior porque su Salvador wants to set you free quiere hacerle libre and if he does it y si él lo hace you will be completely free usted será completamente libre let us pray vamos a orar let us give thanks to God for this great salvation vamos a darle gracias a Dios por esta gran salvación